El Sáhara, el desierto más grande y caluroso del mundo, abarca una vasta extensión de 9.4 millones de kilómetros cuadrados en África del Norte, limitado por el Océano Atlántico, el Mar Mediterráneo, el Mar Rojo y el Valle del Río Níger. Se encuentra en países como Argelia, Chad, Egipto, Libia, Mali, Mauritania, Marruecos, Nigeria, Sáhara Occidental, Sudán y Túnez. Aunque la imagen común del Sáhara es de dunas de arena, gran parte del desierto está formado por mesetas rocosas conocidas como jamadas. Sin embargo, también cuenta con erg, áreas extensas de dunas de arena, algunas de ellas alcanzando alturas de hasta 180 metros. El clima del Sáhara es predominantemente árido, con menos de 2 centímetros de lluvia al año en la mitad del desierto y hasta 10 centímetros en algunas regiones. Los vientos del noreste, conocidos como sirocos, pueden alcanzar niveles de huracán y generar tormentas de arena. Aunque en la actualidad el Sáhara es un desierto inhóspito, en el pasado experimentó un periodo húmedo conocido como el periodo húmedo africano. Hace miles de años, había vegetación exuberante, vida salvaje y masas de agua en la región. Se cree que esto fue resultado de cambios en el eje de la Tierra causados por la fuerza gravitacional de la Luna y los planetas cercanos. El punto más alto del Sahara es el volcán Emikusi, ubicado en las montañas de Tibesti, al norte de Chad, con una altura de 3.415 metros. Otras cadenas montañosas notables incluyen las montañas Er, las montañas Hoger y el Atlas Sahariano. Los ríos en el Sáhara son escasos y suelen ser irregulares, a excepción del río Nilo, que atraviesa el desierto desde su origen en África Central hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. A pesar de las condiciones extremas, el Sáhara alberga cierta diversidad biológica. En las regiones más al norte y al sur, así como en las áreas montañosas, se pueden encontrar pastizales, arbustos desérticos y algunos árboles y arbustos más altos. Hace siglos, el Sáhara era un lugar con suficiente agua y vegetación para sustentar la vida de personas y animales. Se han encontrado evidencias de que el desierto albergaba una variedad de especies, desde ganado y jirafas hasta elefantes y leones, que deambulaban por un Sáhara exuberante. Incluso se han descubierto fósiles de dinosaurios como el Afrovenator, Jovaria y Oranosaurus. En la actualidad, la mayor parte del Sáhara carece de agua y vegetación, lo que dificulta la supervivencia de la vida. Sin embargo, hay algunas excepciones, como el Valle del Nilo, los oasis y las mesetas del norte, donde crecen plantas mediterráneas como el olivo. Este cambio en el ecosistema se produjo alrededor del 1600 a.C., cuando hubo cambios en el eje de la Tierra, lo que llevó a un aumento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones. Los camellos, estrechamente asociados con el Sáhara, llegaron al desierto alrededor del 200 d.C., son animales bien adaptados a las condiciones desérticas, con patas suaves que les permiten moverse rápidamente sobre la arena y una capacidad impresionante para resistir hasta 17 días sin comida ni agua. El Sáhara también alberga una variedad de vida silvestre, incluyendo roedores, serpientes y escorpiones. El desierto es hogar del escorpión amarillo, que puede alcanzar los 10 centímetros de longitud y posee un veneno peligroso que contiene grandes cantidades de agitoxina y escitoxina. Entre las más de 40 especies de roedores del Sáhara se encuentra el gerbo, que está relacionado con ratones, ratas y ardillas. Para mantenerse fresco, el gerbo se entierra en las arenas del desierto en los lugares más húmedos. El antílope Adax es el mamífero más grande nativo del Sáhara. Se desplaza en pequeñas manadas por el Sáhara Occidental, Mauritania y Chad. En lugar de beber agua, obtiene la humedad que necesita de la hierba y los arbustos del desierto. Sus grandes pezuñas le permiten moverse con facilidad sobre la arena del Sáhara. También alberga carnívoros como chacales y varias especies de hienas. El zorro fennec, que pesa menos de 1.4 kilogramos, es otro carnívoro que habita en el desierto. Durante el día, vive en madrigueras excavadas en las dunas y sale por la noche para cazar roedores. En 2015, solo 2.5 millones de personas vivían en las duras condiciones del Sáhara. La mayoría de los habitantes del desierto son nómadas y pertenecen a grupos étnicos como los Tuareg, Tubu y Mur. Muchos de ellos practican el Islam, que fue introducido en la región entre los siglos 7 y 11 por grupos árabes. El Sáhara, un desierto lleno de contrastes y misterios. Desde su pasado exuberante hasta su transformación en un árido paisaje, este lugar nos muestra la capacidad de la naturaleza para cambiar.
aprendamos la importancia de preservar nuestros ecosistemas y cuidar nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en nuestro próximo viaje por lo sorprendente.